Reportero Francisco Montaño. Fernando Herrera le pide a Emilio Gamboa que deje de blofear, dice, fanfarronadas en el periodo extraordinario. Francisco Montaño, ¿cómo se pusieron las cosas en el Senado? Porque parece que están calientitas, ¿no? Así es, Eduardo, pues los senadores de oposición tundieron a Emilio Gamboa por la vaguedad de sus declaraciones sobre un periodo extraordinario, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, dijo que están en espera de que el PRI pase del POF a una propuesta concreta y seria para discutir el tema de los fiscales general y anticorrupción. El senador del PAN dijo que mientras no exista una fecha sugerida y una lista de temas, dejarán los dichos de Gamboa como una expresión de las muchas que se lanzan al aire en la espera de no tener respuesta. Aclaró que no se ha recibido una petición formal en los órganos de gobierno del Senado de la República y por lo tanto todo ha quedado en una mera expresión. El vicecoordinador del PT Morena, Miguel Barbosa, opinó que solo han prevalecido meras declaraciones de Emilio Gamboa, por lo que no es auténtica la posición del PRI y dejarán que transite la elección del Estado de México. Destacó que los priistas tienen que declarar estar en favor del periodo extraordinario para crear la impresión de que sí tienen voluntad. Vamos, dijo, a esperar esta petición formal. No hay que ignorar que el partido mayoritario, el PRI, tiene el número suficiente de diputados y el consenso suficiente en el Senado para poder convocar. No lo hace por alguna razón, subrayó Barbosa. Esta es mi información, Eduardo. Muchas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. La bancada